Madre mía, que estoy reventadísimo. Llevo haciendo un montón de tiempo de que me sentaba haciendo vídeos sin parar. Vídeos sin parar de todos los pendientes que tengo. Curiosamente, el vídeo anterior era de los 8 personajes que queríamos que tuviéramos de Dragon Ball Fighter en el pase de temporada por el colega Juanra. Y digo, bueno, voy a subirlo ya, ya que está hecho este vídeo. Pero es que al poco tiempo después se filtró lo que eran los 8 personajes para el pase de temporada, ¿vale? Esto pues viene en los archivos del juego. Se denomina Datamine, ¿no? Con el código hexadecimal lo saca. Y parece que prácticamente pues es oficial, ¿no? Es 100% oficial, ¿verdad, Puan? 100% oficial. ¿Por qué? Pues porque este usuario fue el que filtró a Fu, el hijo de Towamira, en Dragon Ball Xenoverse 2, mucho antes de que se anunciara oficialmente, ¿vale? Él lo mostró, él lo filtró, estaba ahí escondido los datos del juego. Fu era un personaje jugable, ¿vale? Así que tiene bastante veracidad todo esto. Vamos a hablar ya de lo que, ¿vale? Estoy viendo la imagen y tal, donde se da a entender bastante de lo que, de los personajes que son. Antes de opinar y tal, podemos mencionar personajes, ¿vale? Dos Saiyan, que quería la gente que estuviera, Broly y Bardo, ¿vale? Broly tenía que estar sí o sí, pero Bardo, a ver qué moveset le ponen, ¿no? Y Bardo, tío, yo qué sé, otro Goku más. Hubiese metido a Roshi, yo hubiese preferido mejor a Roshi, desde luego. Roshi hubiese sido la puta caña en el juego, porque no está Roshi, ni está Vegeto, ni está Samas. Pero bueno, no os preocupéis porque habrá seguramente un segundo pase de temporada el año que viene, pero seguro, vamos. No. Es lo que tiene los juegos de lucha, que sacan durante varios años varios pases de temporada, ¿vale? Yanemba. Yanemba, pues tú puedes decir, vale. Yanemba es uno de los villanos, o el villano más chulo de las películas. De Dragon Ball Z, antes de la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer. Lo que pasa es que sin Vegeto, pues, bueno, Vegeto no, perdón, Gogeta, pues un poco meh, ¿no? Por así decirlo. Tenía que estar Vegeto por lo menos, ¿eh? Tres personajes del torneo de poder de Dragon Ball Super. Kefla, y tú dices, bueno, Broly, Kefla. Ya sabéis que Kefla es la fusión de Kela con Caulifla, ¿vale? Pues está ahí. Topo, que será un marmolillo bueno, y Jiren, el marcianito 100% no fake, está ahí también metido, ¿vale? Espero que metan el ultra instinto de Goku con una actualización gratuita, porque vamos, que esté Jiren y no esté la técnica de Goku ultra instinto, pues un poco meg, ¿no? Luego tenemos al original Goku, que Goku de pequeño, pues está bastante simpático, pero otro Goku más, madre mía, con los Goku a tope, ¿eh? Y por último tendríamos, aunque no se sabe muy bien qué orden tomaría todo esto, pero por último tendríamos a Fu. Y diréis, hostia, no puede ser posible. Pues sí, lo es posible. El personaje nuevo que está en el DLC6 de Dragon Ball Xenoverse 2 también saldría en Dragon Ball Fighter. Parece ser que este personaje tendrá mucha representación a partir de ahora. Y no sé, la verdad, para que lo meten en el. Y de pago en el Fighter, no lo entiendo. Que lo te lo siente desbloqueable con el Xenoverse a cargar la partida. Pero yo que te lo metan en el pase de temporada y tal, pues eso me parece a mí un poco merde, ¿no? Por así decirlo. Recuerdo yo que muchos me decían, no, Yoruga, Fu no va a ser un personaje controlable en el Dragon Ball Xenoverse 2, como que no, si lo es en el Dragon Ball Fighter. Es que la gente no se lo toma en serio, por eso dicen que no es un personaje controlable, ¿vale? Es que no sé si está, bueno, intuyo que estará dibujado por Akira Toriyama, pero que no han dicho nada de que esté dibujado por Akira Toriyama, es que es lo que me extraña. Por ejemplo, cuando el día 21 lo confirmó al momento de anunciarse, dibujado por Akira Toriyama, y Toriyama dice, no, es muy contento el personaje, me ha gustado mucho, tiene mucho que darnos sobre el videojuego y tal, y de fuego nadie dice nada. Supongo que está dibujado por Akira Toriyama, quiero suponerlo. ¿Qué opino? Del elenco de personajes, pues la mitad de Super, casi prácticamente. Bardo, que yo lo hubiese cambiado por Vegeto, o Roshi, por favor, ¿dónde está Roshi? ¿Dónde está Vegeto? ¿Dónde está la fusión Samas? Goku pequeño, que bueno, no sé qué pinta ahí muy bien, no lo sé. Y Fu que sobra directamente. El pase de temporada no es malo, desde luego. Son personajes queridos. Yo lo dije, o lo dije hace tiempo. Creo que lo dije en un vídeo. Si no lo dije en las comunidades y tal. Pero yo creo que lo dije en un vídeo. Que el pase de temporada era fake, el que se había filtrado con Raditz y un montón de gente rara. Que dices tú, pero ¿cómo va a estar Raditz en un pase de temporada? ¿Quién va a pagar por Raditz? Iba a pagar por Sabor. Bueno, creo que esto lo dije yo en el anterior vídeo. En el anterior vídeo que he tenido, que te estaba yo haciendo, que bueno, que he subido. De los 8 personajes que queríamos de Dragon Ball Fighter. Pues lo he dicho ahí, si mal no recuerdo, que ya el sueño me afecta la cabeza.
¿Quién quiere pagar por esos personajes? Te pueden gustar más o menos, pero es que no son personajes que estén a la altura. Está Nappa ahí, no sé ni cómo está Nappa, pero no me vea ya un paso atrás y me meta a Raditz, ¿vale? O un paso atrás de Ginyu y me meta a Salmon y Dodoria. Eso me lo deja para otra entrega, como novedad, pero no para pagar por ello, ¿vale? Y para pagar por ello me son personajes que casi todos están bolones. Lo que pasa es que, ¿dónde está Roshi, tío? ¿Dónde está Gogeta? ¿Dónde está Vegeta? Gogeta no está ahí, está Janemba. What the fuck, ¿qué me estás contando? En fin, Yulugines, pues ya me diréis lo que opináis en los comentarios y tal. Esto ha sido todo y hasta la próxima. Bueno, Yulugines, pues me despido. Apoyad este juego fuertemente y hasta la próxima.